Diego López Barreiro, portavoz en el Congreso de los Diputados del Grupo Socialista, estuvo aquí hace 3 años. Hace 3 años la campaña de las elecciones generales se inició en el Espinar, con Diego como principal interviniente. ¿Y sabéis lo que pasó aquel día? Ese día, y lo decía desde este atril o otro parecido, decía que aquí se iniciaba una era de cambio. Estábamos convencidos de que iba a llegar. Teníamos una ilusión grande. Sabíamos que el reto era muy difícil. Pero ese mes de marzo del año 2004, lo que aquí ocurrió en el primer día de campaña se cumplió. Y el presidente de este país salió de esa campaña y hoy es el presidente de nuestro país, José Luis Rodríguez Zapatero. Pues eso que pasó entonces, esos orgullos que traíamos aquí iniciándolo, va a pasar igual hoy. Y Diego va a ser el talismán para que el Espinar vuelva a cambiar y haya un gobierno socialista que rija los destinos durante los próximos 4 años. Y lo decía María, y lo ha hecho, pero es de obligado cumplimiento que también lo haga yo. De bien nacido de ser agradecidos, y yo no tengo más remedio que serlo. Quiero agradeceros profundamente a Javi, a Alicia y a José Juan los días, las horas, los años que hemos pasado juntos, trabajando en unas condiciones dificilísimas, muy difíciles. Nos lo pusieron muy difícil y ellos pretendían que nos íbamos a rajar, que íbamos a abandonar y que ellos iban a estar otra vez en su isla de poder. Pero no ha sido así. Hemos estado ahí ejerciendo nuestra responsabilidad, controlando y fiscalizando y denunciando los abusos. Ya digo, años muy difíciles, como nunca os he visto yo. Y yo tengo algo de experiencia en esto de la oposición, aquí y en otros sitios, pero como la de aquí nunca. Por eso quiero agradeceros profundamente, profundamente, las horas que habéis dedicado al pueblo defendiendo los intereses de todos los vecinos y en nombre del Partido Socialista. Muchas gracias, compañeros. Y os digo más, salvo la excepción de José Juan, que amigo era y amigo sigue siendo. Las otras dos personas no eran amigos míos. No es que fueran enemigos, no eran amigos míos. Vinieron a la política, como viene la mayoría de los candidatos, porque creo que son las personas más adecuadas y que representan la idiosincrasia del pueblo, pero no eran amigos míos. Pero he de decir que no solamente no es que fueran amigos míos, eran simpatizantes, comprometidos con el progreso, no eran militantes, hoy son militantes del Partido Socialista y son amigos míos y hemos conseguido, defendiendo intereses comunes, llegar desde la defensa de los principios a llegar a la amistad. Eso es lo que pretendo yo, no llevar a los amigos a la política, sino que la política nos hace compañeros de viaje y además terminar siendo amigos. Eso es lo que va a pasar con estos compañeros y eso es lo que estoy convencido que va a pasar con casi todos ellos, que muchos de ellos no son amigos. Decía que ha sido una legislatura muy dura. Y aquí venimos a hablar de futuro y venimos a hablar de personas, pero no hay que olvidar lo que ha pasado. Y quiero recordar algunas pinceladas, porque el pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y yo no quiero que se repita aquí otra vez la historia tan triste que hemos tenido durante estos años. Desde el punto de vista municipal, creo que ha sido una legislatura perdida, una legislatura ineficaz, pero lo peor de todo es que ha sido una legislatura con un gran déficit democrático. No pasa nada, la regla de la mayoría es la mayoría, y eso es el debate parlamentario. Uno llega allí, expone sus ideas, la confrontación dialéctica es esencial en la democracia, y al final intentas convencer con la razón, con la fuerza de la razón y no con la razón de la fuerza, y después se vota y lo que se decide se ha decidido y no pasa absolutamente nada. Pero aquí no ha sido eso, aquí se ha impuesto, aquí se ha perseguido, aquí se ha calumniado. Y quiero aprovechar también para deciros que no es cierto nada de lo que alguien decía en el último periódico local. No es verdad que se hayan hecho y se haya hecho incumplimiento por parte de algún concejal. Sí que es cierto que ha habido persecución hacia algún concejal. Y no es cierto que ningún concejal llevamos ninguna multa. No es verdad, yo lo puedo garantizar. Eso es difamar, eso es calumniar, eso es injuriar simplemente para quedar. Ha sido la tónica, no solamente ha sido así. Y si no os han dicho más, porque no tenían nada que meterse con nosotros. Hemos sido limpios y hemos salido limpios.
Venimos a defender los intereses generales, no los intereses particulares. Yo lo garantizo que así ha sido. Y os garantizo que ese es el cumplimiento y la promesa que os hago. Y si alguna vez no la hacemos, echarnos. Pero de luego no vamos a permitir que nos sigan calumniando como lo han hecho hasta ahora. Y quiero, por favor, tengáis la conciencia bien tranquila de que vuestros compañeros socialistas no se han enriquecido ni han ido a defender ningún interés particular. Ninguno. Podemos haber cometido fallos, y los habremos cometido. Y nos podemos haber equivocado, ¿cómo no? Pero siempre ha sido desde el interés y defensa del interés general, nunca del interés particular. Y prometían en la moción de censura que iban a hacer, que lo hacían por la parálisis que teníamos, y que iban a hacer un montón de cosas. Y claro, cierto, la moción de censura fue agridulce, fue difícil superarlo, pero hay que admitirlo, en un Estado democrático tiene un voto más y se acabó. Lo que no se puede admitir es que vinieran justificándola con mentiras y con hechos no ciertos. Y además prometiendo cosas que después no han cumplido ninguna. Iban a hacer no sé cuántas inversiones porque el color político de la Junta era el mismo que el de ellos. Pues nunca he visto mayor ineficacia. Nunca he visto menos compromiso de las administraciones. Totalmente abandonados. Totalmente abandonados. Ahí está la promesa del colegio. O la promesa de la rotonda de la salida de la carretera de Ávila, o la depuración de las aguas, o las guarderías, o el polígono industrial, absolutamente nada. ¿Cuáles son las plazas? La de la corredera y la del ayuntamiento. Eso sí que lo han hecho. Pero es que no tenéis que decir absolutamente nada. Muy mal hecho, pero sobre todo, y siempre discutible, y tiene la legitimidad para decidir qué obras hacen o no. Pero unas plazas tan emblemáticas, unas como eran esas, yo creo que deberían haberse sometido a información pública. Lo hemos pedido, la plaza del ayuntamiento, después de pedirlo en pleno, después de pedirlo por escrito, todavía no conocemos el proyecto. Pero es que pregunto a algunos concejales del equipo de gobierno y dicen, si nosotros tampoco le conocemos. Nosotros tampoco lo conocemos. Aquí ha habido un par de personas, una que ponía la firma y otra que ordenaba y mandaba por detrás, porque nunca ha sido capaz de dar la cara, que eran las que han decidido, creyendo que esto era una finca particular que se podía hacer y deshacer, porque para eso tenían un voto más, aunque fuera ilegal. Han cometido muchas ilegalidades. Y denunciarlo, todas las veces que nos han ocurrido llevar a los tribunales lo han perdido. Recordadlo del sueldo del alcalde y otra cuestión por los trabajadores, lo perdieron. Pero les da igual, les da igual. Ellos creen que dijo que esto era una finca particular. Y como decía, se ha perseguido a los vecinos. En Segovia, en el Palacio de Justicia, ya es público notorio y dice, ¿pero qué pasa en el Espinar? Un día ha sido también pasan por allí gente denunciada a instancias del ayuntamiento. Ha pasado un montón de gente. Y no va a venir yo aquí a defender que se cometan gamberradas, ni que haya excesos, ni que no se respeten los bienes públicos. No va a defender yo eso. Pero de luego sí que va a defender que hay modos y maneras. Y de luego se puede tratar en lo general, es decir, 22 personas denunciaron una vez, ¿por qué? Pues estaban juntos allí. Eso no es posible, y eso ha pasado aquí. Y sin embargo, además, no eran capaces de dar la cara. Cuando denunciaban, después decían que era la Guardia Civil la que había denunciado. La Guardia Civil son agentes de la autoridad, y en tal caso cumple el mandato de quien le manda. Y no eran otros, denunciaban el ayuntamiento y la Guardia Civil tenían que cumplir con su objetivo. Pero no era culpa de la Guardia Civil, era culpa de quien le mandaba y que además no se atreviera a dar la cara, porque me parece lícito, si tú crees tan mal, da la cara y digo después no. Han llegado a decir que es que éramos nosotros quienes impulsábamos, que como hacíamos una oposición dura, pues no tenían más remedio que hacerlo. No es verdad, no es verdad. Yo creo que esta situación en la que han dejado el ayuntamiento, una situación caótica económicamente, os voy a poner un ejemplo, para que lo entendáis y para no alargarme mucho. Hace un par de meses aprobamos el presupuesto, 9 millones de euros, 1.500 millones de pesetas. Estamos en un momento que ha entrado dinero a expuertas en Ayuntamiento, a expuertas de licencias municipales, licencias de construcción. Dinero que yo creo que se debería haber empleado en dotarlo de infraestructuras. Formalmente es ingreso ordinario, pero en la realidad son ingresos extraordinarios, que los hemos dedicado a gastos ordinarios. Y sin embargo, hemos crecido y no hemos dotado de infraestructuras ni de dotaciones comunitarias.